Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte y darte la bienvenida a una excelente noticia más. Te vamos a llenar de información excelente y estoy seguro que te has de preguntar por qué hay 12 mil pesos aquí en la imagen. ¿Por qué 12 mil pesos? ¿A qué se debe esto? Te invito a que te quedes hasta el final de esta excelente noticia. Compartiremos detalles sobre tu pensión del bienestar. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador deja pagos listos, así que adultos mayores reciben 12 mil pesos de su pensión bienestar. Presta mucha atención a lo siguiente, porque la pensión del bienestar beneficia a aquellas personas con 65 años o más, y de hecho ya se aproxima la siguiente convocatoria. Si tienes algún adulto mayor en casa que no ha sido dado de alta, puedes preguntar acerca de un módulo del bienestar de que si está dado de alta en el padrón de beneficiarios, porque muchas personas se encuentran en la situación de que ya entregaron documentos y nunca les han dado razón sobre el qué va a pasar con su pensión, si la van a recibir o no se las van a dar. Así que yo te invito a que te acerques a un módulo del bienestar a solicitar información para que no vayas a duplicar documentación, ¿sí? El actual gobierno de México, dirigido por el presidente AMLO hasta el momento todavía, refuerza su compromiso con aquellas personas adultas mayores que por sus condiciones no pueden obtener un ingreso económico estable. Por este motivo, el programa de la pensión bienestar entregará 6 mil pesos bimestrales a todos aquellos adultos mayores con 65 años o más. ¿Sí? Actualmente se encuentran dispersando los recursos económicos del cuarto de este año, que es julio y agosto. Pero aún restan otros dos pagos más. Esto quiere decir que los adultos mayores aún recibirán 12 mil pesos. Las fechas establecidas para estos pagos son los siguientes. El quinto bimestre será el de septiembre y octubre, y lo recibirán principalmente en el mes de septiembre. A principios, igual que en este mes de julio, que siempre lo recibieron el primer día. Y el sexto y último pago de este año 2024 será el de bimestre noviembre y diciembre. Cantidad a recibir 6 mil pesos bimestrales. Y lo recibirán a principios del mes de noviembre. Pero, ¿qué pasará con la pensión bienestar cuando el presidente deje la presidencia? Es importante que los actuales beneficiarios no pierdan la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que este es el único medio por el cual podrán recibir los siguientes apoyos económicos. Muchos y muchos beneficiarios adultos mayores se encuentran preocupados con la inminente salida del actual presidente López Obrador. No saben qué cambios se vienen con Claudia Sheinbaum Pardo, pero les quiero comentar que los cambios que se vienen con la presidenta virtual son positivos y son excelentes a beneficio del pueblo nuevamente. Recuerden que es el segundo piso de la cuarta transformación, ¿sí? Algunos adultos beneficiarios llegan a la conclusión de que una vez concluido su mandato no habrá más pensión bienestar. Bueno, es lo que se rumora por algunos adultos mayores que posiblemente están al tanto de las noticias que se van compartiendo, pero está lejos de ser una realidad. El programa se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos. Esto quiere decir que el gobierno de México deberá garantizar la entrega de este recurso económico sin importar quién esté al mando del país. Aún así sea de que Claudia Sheinbaum concluya su cargo, el siguiente presidenta o presidenta va a tener que seguir dando estos apoyos, ¿sí? Entre otros que también ya están siendo un derecho constitucional. Espero que esta información sea de total ayuda para ti. ¿Qué dudas tienes? Me gustaría saber las dudas que tengas. Siempre tratamos de ser eficientes en cuanto a lo que preguntan para poderles responder en su momento. Cuídense mucho y hasta pronto.